Buen día. Empezamos la jornada con la mejor onda, alguna que otra noticia sobresaliente y muchas, pero muchas ganas de que tengas un día magnífico. Sin más que decir, comencemos. Buen día, buenas tardes, buen provecho a los que nos escuchan a través de Radio La Cima, aquí en este encuentro de mediodía que tenemos habitualmente y que bueno, hoy volvemos a estar nuevamente aquí compartiendo el programa. Y vamos a tener una entrevista para este mes de agosto, interesantísimo, la vida de una persona que está muy cercana a nosotros en Maimará y que tiene trascendencia en otra provincia porque ha realizado su trabajo eficientemente en un lugar histórico, puntual, importantísimo para Argentina como ser Tucumán, en la Casa de la Independencia. Así que bueno, los invito a escuchar esta nota muy, pero muy interesante. Buenas, buenas, ¿cómo va? Dilma Toconás desde Tucumán, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contenta por este llamado, por esta comunicación que me permite contarles, plasmar, quizás algunos puedan visibilizar con lo que yo cuente, lo que significa para un jujeño, un maimareño salir de la provincia, ya sean por cuestiones de estudio, ya sean por cuestiones personales, lo que fuese, que se puede, el desarraigo duele, pero cuando uno no deja la raíz, cuando uno no deja las costumbres y lo que ha mamado desde su niñez, lo tiene implícito siempre, se puede, ¿no? Vamos a contar, ¿no? Para toda la gente, hay mucha gente que te conoce, amigos, familiares, que saben tu historia, dialogan con vos continuamente, ¿no? Eso es un contacto permanente, sobre todo porque sos muy comunicativa, pero hay mucha gente que no conoce, ¿no? No conoce a Dilma Toconás, y me gustaría que esta noche nos acerquemos a tu historia, porque es muy rica en todo lo que significa ser perseverante, ser creativa en cualquier ámbito de la vida que nos presente, que se nos presente para poder actuar. Así que me gustaría que la gente sepa que Dilma Toconás es de Maimará, sus padres fueron maimareños netos, ¿no? Vivieron en Maimará, crecieron, bueno, después por razones de estudio tuviste que ir a otro lugar, pero contámonos vos. ¿Cómo es Dilma Toconás? ¿Cómo recuerdan los días de la infancia? Bien, mis padres, mis abuelos, mi infancia maimará, mis vacaciones maimará. Creo que lo que uno ha mamado de ellos es lo que te permite y uno lo lleva ahí siempre presente, ¿no? Hija de don Silverio Toconás y doña Juana Isabel Valdivieso, maimareños, bien carnavaleros, gente que nos ha inculcado mucho nuestras tradiciones, mis abuelos, mi abuelo don Rafael Valdivieso y Liboria Vilde también. Yo quizá uno siempre dice, nos recuerda, yo siempre recuerdo eso, a mi abuelo, su trabajo, irse al molino y todas esas cosas que creo que son las que uno también nos incentiva, ¿no? Nuestros padres que nos llevaban a ser parte de los desfiles. Todas esas cosas son los que te siguen fortaleciendo. Y bueno, yo estudié en la Escuela Normal de San Salvador de Jujuy. Luego mi hijo nace, el mayor, Facundo, que son la fortaleza de que esté donde esté. Facundo, Huguito y Santiago. Ellos tres son los pilares fundamentales de esta mujer, que soy hoy, emprendedora, gestora cultural, que quiere lo que ha mamado en su infancia, en la adolescencia, y lo que nos enseñaron nuestros padres y toda la gente del lugar. Me inicié también, trabajé en la Escuela Técnica en Maimará, aprendí muchísimas cosas en Maimará. En aquel momento era el profesor Vázquez, el director, Juan Antonio Cruz. Yo era autodidacta porque no soy título de profesora, pero me acuerdo que fue el profesor Vázquez que me convocaron, porque en aquel momento la Escuela Técnica no tenía profesores para los chicos del internado, y eso lo voy a destacar y agradecer infinitamente esa posibilidad.
ya que cuando a mí me llaman a trabajar, yo les dije, yo no soy profesora, no, él me dijo, Dilma, dice, señorita, me dijo, nosotros necesitamos profesores, usted se recibió en una escuela normal, tiene la parte didáctica, y todo lo que usted aprendió lo tiene que transmitir. Tenemos chicos de los valles, tenemos chicos de la Quiaca, que los padres vienen, los dejan y los vuelven a buscar en diciembre, y no tengo profesores. La verdad que en aquella época el sueldo de un docente era malísimo, me acuerdo. Pero bueno, dije sí, ¿por qué no? Si a mí me gusta la docencia. Yo hice el profesorado en la normal de Tilcara y en el Escalabrini Ortiz en San Salvador de Jujuy. Entonces, bueno, comencé, por supuesto, tuve que investigar, recurrir a docentes, amigos, profesores, a una tía que trabajaba en una escuela, me pasó las planificaciones, aprender, armar, buscar mis carpetas del secundario, leer, volver a repetir las definiciones de geografía, me acuerdo de eso, patente. Y bueno, los chicos cuando yo los recibiera de 12, 13 años, eran niños y volví a tenerlos en tercer año. Ya eran más jovencitos, ya adolescentes, pero la experiencia única. La verdad, he aprendido a la par de ellos, también me he fortalecido mucho, he vivido cosas y tiempos muy valiosos en la escuela técnica, al lado de los directivos, de los compañeros de trabajo, y en aquella época tampoco teníamos los pases ni los vales de viajar, sino que nos teníamos que pagar nosotros los pasajes, los recuerdos, y era muy poco lo que se ganaba, pero realmente éramos docentes de vocación, porque queríamos que los chicos estudien, que no pierdan eso de estudiar, ya que eran chicos de Los Cerros, de Ledesma, de La Quiaca, de Humahuaca, bueno, eran de diferentes lugares. Muy contenta y agradecida, porque hoy me pasa que si voy a Jujuy, alguien me grita, profe Dilma, o esas emociones no se pierden. Y creo que ahí yo hice dentro de lo posible las cosas bien. Además de haber formado parte, digamos, de la vida de estos alumnos, que tal vez esta escuela técnica había sido el único punto donde ellos encontraban una oportunidad, ¿no?, para salir adelante, para dibujarse un futuro y poder soñar. Totalmente, sí, porque aparte éramos los padres o la mamá, porque la fiesta del estudiante, los profesores servíamos a los alumnos, teníamos que también aconsejar. Son muchas las vivencias y creo que eso también hay que valorar, porque no solamente el que tiene título, aplaudo al que tiene el título, pero nosotros también fuimos buenos, porque hoy me cruzo con profesionales, me cruzo con ingenieros, con arquitectos, con licenciados, padres de familia, y no hicimos tan mal las cosas, aunque no lo tuviéramos al título. Nos hicimos cargo de esa formación, de esos niños, y que luego se fueron con un título en mano. Eso es importante. Ese recuerdo, me imagino que también les debe pasar a muchos docentes, pero en el caso tuyo, tan jovencita, esa experiencia seguramente ha sido parte de esta fortaleza que tenés en tu vida, ¿no?, que te ayuda a seguir adelante en cada emprendimiento. Totalmente, sobre todo cuando llega alguien a la casa histórica y te das con que fue alumno de la escuela técnica. O sea, a ver, esas cosas la vida se encarga de que aparezcan y uno se emociona, no te podés imaginar. Y entonces cuando uno agradece cada día al decir, sí, hice bien, está bien, no me arrepiento de lo que hice. Aprendí, como dije, al lado de ellos y voy a aplaudir toda la vida a ese equipo de docentes, directivos y demás con los que contaba y cuenta la escuela técnica. Ojalá siempre sigan con esa mentalidad y no se pierda, ¿no? No se pierda porque el internado era el internado y la escuela técnica es la Escuela Técnica General Manuel Belgrano. Y yo la destaco y siempre que hablo o escribo, como a veces escribo en el Facebook, destaco todos mis pasos, ¿no?, por esta vida. Allí también, bueno, cuando me inscribo para concursar el cargo en Tilcara, porque yo ya era mamá a los 22 años, jovencita, y los papás te dicen, bueno, acá tenés que trabajar, yo mi sueño era venirme a Tucumán, no, se me cortó Tucumán, y era, tenés que estudiar acá. Bueno, así también me fortalecí, estudié en el Escalabrini Ortiz, todas mis vacaciones a trabajar de lo que se podía trabajar, y en aquel momento una tía me dice, bueno, mira hija, yo conseguí un reemplazo. Ah, bueno, yo ya había cursado el primer año del profesorado, pero
tenés que trabajar de, tenés que cuidar, hace lo que haces con tu hijo. Yo decía, bueno, lavar, limpiarlo, bañarlo, lavar el piso. Bueno, mi primer trabajo fue de mucama en el hospital de niños. Y lo digo muy orgullosa, porque ahí también aprendí, ahí también me fortalecí. Estaba en la sala de neonatología. Bueno, esto me emociona, pero ahí tenía que cuidar bebés, darle el biberón, bañarlos, higienizarlos, entregar la sala a las 18 horas, yo entraba a las 1, pero yo siempre digo que todo eso, esos caminos, esos horarios me iban formando para lo que se venía, sin saberlo. Entonces yo entraba a las 1, trabajaba de lunes a domingo, descansaba un solo día a la semana. Y ahí pasó que en esa, los niñitos internados, los bebés, murieron dos bebés, uno era de Abrapampa, el otro bebé no me acuerdo si de la Quiaca. Entonces fue ahí cuando también aprendes a fortalecerte con el sufrimiento, con otras cosas que nos tocan. Y bueno, eso fue, y mi primer sueldo, así, tal cual, lo retiré, era un cheque, lo cambié, y todo mi sueldo de esa, de ese reemplazo de enero, lo destiné a capacitaciones que daba el Consejo de Educación en San Salvador de Jujuy. Recibí 3-4 cursos de capacitación. Para eso me alcanzó en aquel momento ese sueldo. Fue uno para la escuela, un instrumento de la escuela y la educación, algo así. La voz, un instrumento de trabajo. La matemática, no sé qué más. Después algo de animación sociocultural. Esos cursos los hice todo ese tiempo en enero. Y después, leyendo el diario, porque yo descansaba los jueves, leo, sentada, le digo, ah, mira mamá lo que han publicado. Y en el diario, toda la página del diario Pregón decía, se llama a concurso Museos Nacionales. Y aparece la foto de don Francisco Tinte y el Museo Terre. Entonces yo le digo, mirá mamá, llaman a inscripciones. Y nos ponemos a leer todos los requisitos. Y le digo, mira, yo descanso mañana y me voy a inscribir. Con tal ya tenía mi título, ya tenía antecedentes y me fui. En aquel momento había salido el Atahualpa, no era Atahualpa, era el, sí, Atahualpa, que salía creo que a las 6 o 7, y yo llegué creo que a las 3 de la tarde porque había cortes a Tilcara, y el museo abría a las 4. Sentadita en la plaza, yo ahí esperando, y una señora al lado mío me dice, ¿qué espera usted, hijita? Le digo, no, estoy esperando que abran el museo para inscribirme. Ah, sí, ya va a venir usted. Y era una escritora que exponía en el museo. Hacía una charla con ella hasta que abrieron el museo, me inscribí, pregunté cómo era, y me dice, de acuerdo a tu perfil y a tu título, te tenés que inscribir en un solo cargo. Eran varios. Yo me inscribí en un solo cargo, que era el área de extensión cultural y educativa. Me inscribí, creo que después, como me dijeron que ya nos iban a llamar, para ver si cómo habíamos salido. Bueno, así fue que yo el 20 de mayo del 87 viene la directora nacional de museo y me entrega mi cargo de designación. Y bueno, ahí comienza mi experiencia en museos, que yo ahora recuerdo que al museo yo fui cuando tenía 7 años, cuando una familia amiga de mi padre viene a Maimará de vacaciones, y como ella era mayor, nos vamos en bicicleta a Tilcara, todos en bicicleta. ¿A dónde llegamos al primer lugar? El Museo Terre. Entramos, y el director en aquel momento era don Félix Pereira, un señor alto, alto, morocho, y nos recibió, nos hizo conocer el museo, y yo me acordé después, mucho después, que yo ya había estado en ese museo. Y los horarios del museo, cuando ya entro a trabajar, también eran, se descansaba solamente el lunes, se trabajaba de sábado a domingo, era como que yo siempre digo, los horarios, todas las cosas me iban indicando lo que se venía, ya no descansaba como quería, porque se trabajaba también sábado y domingo, o sea, descansaba un solo día. Y antes que me pasó, yo también descansaba un solo día. Yo digo, las cosas, mira cómo se han ido presentando. Pero sí, yo he sido una persona que siempre me gustó estar capacitándome.
Yo viajaba, había un curso, había otro, yo viajaba. Yo consideré siempre que uno debe estar actualizándose siempre. Y es no, lo que y me lo que ha noto, permitido... perdón, y lo que noto es que cada cosa que te va pasando, le encontrás un sentido, no le encontrás un porqué, porque decís, esto me está preparando para algo. Tal vez no lo veías en ese, con ese concepto, pero seguramente ya lo sentías, lo ibas capitalizando. Y sí, la verdad que sí, pero también es el apoyo incondicional de mis padres, porque todo esto implicaba también dejar a mi hijo. En tiempos, en horarios, si yo quería, mi padre, mi mamá me decía, si tenés esto, anda, yo me encargo. Entonces uno se podía formarse y seguir adelante. Entonces me han ido surgiendo también. Después de eso, yo también como me iba capacitando, tenía un puntaje importante en la DIGEMA. No sé cómo es hoy, Dirección General de Enseñanza Media en aquel momento. Que llega el momento que yo me inscribo también cuando se ha creado el primer bachillerato para adultos, que hoy es Germán Walter Churqui Choquevilca. Ahí también me inscribo y yo tenía un puntaje altísimo. Y todo me acuerdo que susurraba, ah, pero ella trabaja allá, trabaja acá, pero qué. Bueno, pero era mi capacitación y era mi puntaje, y yo viajé a hacer esto, viajé a hacer aquello, a veces con recursos del Estado, a veces con míos, y bajando de un colectivo urbano y subiendo al COTA, y me bajaba corriendo porque tenía que llegar a la universidad, porque tenía otra capacitación de bibliotecaria, otra de ceremonial y protocolo, porque eso también me fue abriendo de que yo necesitaba estar capacitada, formada en diferentes especialidades, porque el mundo se me presentaba así, el mundo laboral, ya sea en el museo, ya sea en la escuela, y yo quería saber, necesitaba justificar que cuando hable lo que yo diga era así. Entonces, yo digo, a veces hay que decir, sí, lo puedo hacer, lo voy a hacer, y seguir creciendo. Y a veces hay que arriesgarse, a veces hay que dejar algunas cosas, pero bueno. En cuanto al mundo de los museos en Ticara, la verdad que yo aprendí muchísimo. Aprendí a vivir los eneros ticareños, Julio Cultural, Semana Santa. Don Francisco fue una persona que supo siempre enseñarnos eso. Yo la verdad que aprendí mucho de él y lo voy a decir así públicamente. Él me enseñó que para conocer la obra de un artista debía conocer el lugar donde se hace la obra. Hice mil veces una nota porque me equivocaba, porque como yo no estudiaba dactilografía, imagínate, de una escuela normal no estudiaba dactilografía y tenía que hacer nota. Y la primera vez que yo llegué me dijo, bueno, Dilma, acá tiene para hacer una nota. Y yo no sabía, así que era una gallinita hasta que aprendí a mi manera a escribir. Hice, como te digo, varias veces. Y aprendí eso, aprendí el tema de presentar en una presentación de libros, muchas cosas que mi formación específica no había sido eso, sino que la vida, la experiencia, las situaciones me han permitido crecer y seguir aprendiendo. En eso don Francisco fue muy importante y la verdad que supo también gestionar ante otras instituciones, que julios o eneros ticareños, que hubo artistas de diferentes lugares del país, el intercambio, las exposiciones, aprendimos a hacer montaje. Hoy, por ejemplo, es muy diferente, montaje lo hace el que hace montaje, la parte que está en diseño museográfico. Yo, por ejemplo, eso hoy, nada. Pero antes yo en Tilcara teníamos una sala, rotábamos, alguien hacía la Fortabá, otro hacía la Pereira, era otra cosa. Pero bueno, uno aprende, y yo la verdad que aprendí mucho en Tilcara, que eso también ha sido algo que llevé a aplicarlo en Tucumán. Bueno, eso es lo que se refiere al mundo de la parte de escolar, de las escuelas, museos. Y bueno, luego ya más grande, pasan los años y en lo personal, un cambio en mi vida, decido venirme a Tucumán. En aquel momento me había casado y el padre de mi hijo estaba acá en Tucumán. Entonces me vengo para acá
Pedir mi traslado llevó casi un año de gestión, porque aunque no parezca, en la administración pública, en aquel momento se iniciaba un trámite hasta que sigue todos los pasos, que es un expediente que va a recorrer muchas partes. Vos tenés que, el último que hay, primero tuve que venir acá a Tucumán a hablar con la directora del museo, si necesitaba una persona para el museo o para alguna área específica. Me dijo que sí, Dilma, yo voy a firmar que sí necesito acá. Así que bueno, allá se presentó una nota al director y solicité mi traslado. La Casa Histórica era un museo totalmente diferente, un museo histórico, un museo que en ese momento yo sentí que era para la élite. Cuando yo llegué a Tucumán, a mi primer día laboral, imagínate, era oscuro, ya era en julio, y la casa estaba cerrada, uno siempre la pintó amarilla, de puertas verdes, nada que ver. Hoy ya sabemos la historia real de la casa, que no es la original tampoco. Entonces, cuando me recibió el señor que estaba ahí, me dijo ahí, hola niña, ¿cómo está? Yo, buen día. Me dice, ¿qué hace tan temprano? Y no, vengo a trabajar. No, dice, usted tiene que venir un poco más tarde. No, le digo, yo entro a las 7. No, dice, los administrativos entran a las 8. Bueno, las primeras cosas, ¿viste? Bueno, ahí el recuerdo te dice, niña. Pero, no, fue muy lindo. La verdad que yo, la experiencia acá en Tucumán, aparte agradezco también la gestión de las direcciones, en aquel momento la licenciada Patricia Fernández Burga, que me permitió aplicar lo que yo sabía y mis inquietudes, porque yo le decía, pero Patricia, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué? Porque ella tenía, era otra mirada, era otra. Por ejemplo, las actividades ahí eran a puertas cerradas. Nosotros en el museo eran a puertas abiertas. Muchas cosas han ido cambiando. Y yo aprendiendo, por supuesto. Ojo, que cuando yo comencé a trabajar en el museo, pasé también por todas las áreas, que eso es bueno que lo voy a contar luego. Yo hice desde recorte periodístico hasta recepción, hasta lectura, bueno, de todo. Área de reserva donde está el patrimonio, todo. Porque eso es lo mejor, conocer todo lo del museo. Hasta que un día me dice Vilma, ¿vos sabés que viene vienen los directores de todos los los poderes de legislativos del país? Y hay que recibirlos a la noche, tarde, como a las 19:30, y la licenciada Cueso no está, o creo que estaba por razón de salud. ¿Vos los podés recibirme? Sí, le digo. Entonces hablo con Guillermo Autino, que era el referente del ente de turismo de Tucumán. Bueno, yo los recibo, le hago todo una guía por el museo, hago mis aportes también, bueno, que yo considero que era importante. Después firman el libro. Son cosas que antes el libro era solamente para embajadores y tales cosas puntuales. Y yo decía, pero para mí eso es lo que va a ir quedando como documento para un tricentenario, para lo que se viene. Porque vos no sabés qué puede ser esa persona cuando uno ya no esté. Que así me pasó, dicho de paso, por ejemplo, cuando vino Teresa Parodi y cantó el himno para la vigilia, al año siguiente, ella pasa a ser ministro de Cultura de la Nación. Es impresionante cómo me contás la historia. Bueno, hoy ya conocemos la Casa de Tucumán de otra manera, pero cómo estaba esta casita de Tucumán, que es un museo sí. Donde pasó la historia, donde se protagonizó la historia argentina, y donde, si lo comparamos con otras naciones, por ejemplo, esos lugares en otros países son tan visitados que tienen que sacar turnos con mucho tiempo de anticipación y está abierto a la gente. Y la casita de Tucumán estaba tan resguardada, tan cerrada, ¿no? Sí, así. Y yo, pues, te voy a decir, orgullosa, logré que temas abiertas, que sean más abiertas al público, porque uno iba diciendo, mira, pero podríamos hacer esto, se podría hacer aquello y aquello. Fue entonces cuando esta señora, que era la directora de ceremonial de la Corte Suprema, ahí está, eran todos los directores de las Cortes Supremas del país. Entonces, después me agradece, se van, qué sé yo. A la semana,
consiga un documento así, no te imaginas, todo nos quedó helado, porque era un agradecimiento, una felicitación en mi nombre por todo lo que yo había logrado con ese grupo, que yo también me quedo y todos me decían, mira, qué malo que fue. Eso pasó una vez. A la semana también hago otra cosa con otro grupo y llega otro agradecimiento. Que esto fue sucediendo, entonces un día la directora me dice, Dilma, ¿vos te querés hacer cargo de esta área? Ahí es donde yo ya después me hago cargo del área de extensión cultural. Para que, imagínate, entonces yo dije, bueno, ahí estoy en mi salsa. Porque entonces yo dije, bueno, por ejemplo, 9 de julio era cuando llegan los turistas, izamiento de bandera, invitar al azar a la gente y que hagan el izamiento, el arriamiento a la tarde. Imagínate que por ahí nos tocaba un qué sé yo, un sanjuanino, un mendocino. Las experiencias que a mí me tocaron fue que una vez una jubilada que era de Santa Cruz, se largó a llorar, me dice, señora, yo ya hice todo, pero con esto ya puedo decir que cumplí todo lo que quería, y esto que me permite izar la bandera en la Casa de la Independencia, ya está, me puedo morir tranquila. Así fue, muchas experiencias. Bueno, esas son algunas de las cosas que logró, o el cambio de guardia, que era solamente para fechas patrias. Yo dije, pero no, eso tiene que ser todos los 9, para el 9 de julio, para actos patrios, para congreso, para que se sepa, así como el cabildo tiene los patricios, nosotros tenemos soldado histórico, ¿por qué no? ¿Por qué no visibilizar lo que tenemos? Empezar a querer lo que tenés como historia, no perderlo. Lo mismo me pasó con las actas quechua, aymara, pero por favor, eso tiene que estar, tiene que visibilizarse más, eso es nuestro. Y nosotros recordemos que antes de la independencia era chipchas, charca. ¿Por qué negar el vínculo que tenemos con el Alto Perú, Bolivia, si tenemos raíces? Bueno, son muchas, muchas cosas que a mí me emocionan, porque experiencias de que venga gente de Portabelo, de Bolivia, y los recibas acá, y para mí hay que recibirlos a todos con honores, a todos, todos por igual, desde, como digo, desde lo más vulnerable hasta lo más alto, todos merecen la misma jerarquía al entrar a la casa histórica. Ese es mi pensamiento. Es como devolverle, ¿no? Como devolverle la casa histórica al pueblo, como devolverle a, como que vuelva a pertenecer al pueblo, que el pueblo se sienta parte de esto, ¿no? Y cuidarla, y así vas a querer lo tuyo, lo vas a cuidar, porque entonces vas a cuidar ese patrimonio. Y antes, por ejemplo, decía, ¿dónde está la casa histórica? Nadie sabía, porque antes era una calle. Yo cuando venía, te digo, en la sala 1 se sentía retumbar, porque pasaban los colectivos. Y yo me había ido a estudiar a La Plata el primer año de museología. Entonces yo traje una propuesta tenía que presentar prácticos. Entonces dentro de las falencias que teníamos como institución era eso. Después, con el tiempo, pasa a ser peatonal congreso. Y ahora es una peatonal. Hace rato dijiste algo importante, me parece que eso hay que resaltarlo, ¿no? Para todos los que nos escuchan, para los jóvenes sobre todo, es estar preparado para cuando sucedan los momentos. En ese momento donde te pidieron que te hicieras cargo de recibir a estos representantes de las Cortes Supremas y estuviste a la altura como para recibirlos, para presentarles todo lo que tenía Tucumán para darles en ese momento, en este caso la Casa de Tucumán, ¿estuviste preparada en ese momento? Lo viniste haciendo desde antes, pero en ese momento estabas preparada. Sí, sí, pero todo porque yo siempre, como te digo, me estuve capacitando. A mí me decía, ay, pero ¿por qué vas a hacer curso? Ay, ¿por qué vivir? Pero es lo que uno a veces dice, no, es que yo necesito tener el vocabulario que corresponde, saber cómo son cosas que son fundamentales. Y uno, sobre todo, tiene que ver mucho también el carisma. Eso es tan importante, y yo sé algo que me emociona mucho y agradezco mucho, que hay mucha gente de Tucumán que me quiere, me valora y valora mucho mi trabajo, lo que hice, lo que pude, lo que dejé de hacer, lo que seguiré haciendo, pero eso es algo que a mí siempre me fortalece y me abraza mucho. Dilma, ¿en qué momento sentiste vos que
que lo que había, los cambios que se habían ido proponiendo, que se habían ido haciendo, ¿en qué momento sentiste que ya no iban a volver atrás, que iba a ser algo permanente, que esto iba tomando otro ritmo? Cuando vos sentís que las instituciones que son del lugar ya vienen a pedirlo. Yo quiero hacer el arreamiento, yo quiero el cambio de guardia, yo quiero los soldados históricos. Que ojo, los soldados históricos son del ejército. O sea, es un trabajo donde vos tenés que dialogar, tenés que gestionar y tener una muy buena comunicación con el ejército, con las instituciones, con la municipalidad, porque nosotros somos un museo nacional, pero yo tengo la municipalidad, tengo el gobierno de Tucumán y la Guardia Histórica que pertenece al ejército, al Liceo Gregorio Araoz de la Madrid. Entonces, a ver, a veces el museo estaba cerrado también y no podíamos hacer actividad en el museo porque está cerrado por obra. Bueno, no, yo dije entonces, hagamos una cosa, la escuela pide la guardia histórica y nos vamos con la guardia a la escuela Sarmiento, al Colegio Santa Rosa, a la escuela Rivadavia, por decirte así. Entonces empezamos a que la gente lo empiece a incluir en su, en lo que corresponde. Creo que en ese momento veo que yo, para mí, ¿no? Va tomando como va tomando vida, ¿no? La casa histórica, porque antes tenía como una presencia estática, ¿no? Algo que estaba para guardarse, para resguardarse, pero en este caso es como que va extendiéndose y se va relacionando con otras instituciones que también forman, van haciéndose protagonistas de esta nueva vida de la casa de Tucumán. No sé si me equivoco, pero esa es la impresión que me da. Sí, la verdad que sí, porque aparte han ido cambiando las gestiones, han ido cambiando también las miradas del museo y también ya empiezan a aparecer también los museólogos, los conservadores, los que se dedican especialmente para la institución museo. Y es como que ya Buenos Aires también empieza a venir a Tucumán a armar las muestras, traen un técnico, traen grupos. Y ya es otro, es el intercambio que hay. Y, bueno, cambian las gestiones, cambian los gobiernos y es diferente. Pero ya hay cambios y cambios positivos, ¿no? Para el museo, porque recordemos también que yo soy una generación que se va a ir. Entonces quedan otros y hay cosas que yo no quiero que se pierdan. Yo me voy a ir, pero hay cosas que deben quedar institucionalizadas. Porque es parte de la historia de los argentinos, de la casa y de ese museo. Creo que eso ha quedado muy demostrado en la participación de las instituciones, ¿no? Sobre todo aquellos que piden, como vos decías hace rato, que piden tal cosa, piden hacer tal, ya tienen la necesidad de que esto pase. Eso me parece que ha sido una buena siembra y está dando sus frutos en este momento. Totalmente, y por ejemplo, te voy a contar algo. El primer curso de capacitación para el lenguaje de señas lo presento yo. Nosotros ya hace unos años hicimos un curso de lengua de señas y el personal ya estaba hablando de la inclusión. Nosotros ya hace mucho hablamos de inclusión. Más bien, ahora ya hay como que ya está más y la gente está pensando, o sea, ya los museos tienen un intérprete en lengua de señas, por ejemplo, o las salas ya tienen en lenguaje en braille. Son muchas cosas que ya son sí o sí parte del museo. Eso fue algo como estar emprendiendo en un camino nuevo, ¿no? Porque sobre todo en la casa de Tucumán, que tenía que abrirse a un público, como vos decías, era muy elite lo que se veía, pero Sí. después de eso, el público era de cualquier lugar del país, de cualquier segmento de la población, con distintas necesidades, y había que estar preparado. Sí, hoy ya cambió mucho todo eso, pero es bueno, porque uno lo ha vivido, uno sabe lo que significa salir, el museo salió, sale también, hay gente que también ya se ha jubilado, que salía a las escuelas del interior, bueno, todo eso cambia y la verdad que yo me siento agradecida, siempre voy a agradecer a Tucumán porque me permitió trabajar así, con libertad, en cuanto a las gestiones,
las que pasé, la licenciada Patricia Fernández Murga, Gabriela Gorriti, me permitieron desplegar todo lo que uno quería hacer. Y bueno, lo último, que se incursione también esto de que, por ejemplo, los residentes jujeños querían hacer un acto, como hicimos aquella vez, la primera marcha evocativa, que fue también adhesión del museo. Porque a veces no es que yo voy a hacerlo más, no, yo tengo que tener el ok de la dirección, y porque todo lleva un sello del Ministerio de Cultura. Entonces, toda actividad requiere una planificación, un ok, y para hacerlo tiene que ser así. Así que eso, la verdad, que es importante, todas las provincias, poder también hacer sus actos, los países, algo que también me decían, tenemos el acto de los libaneses, México, Bolivia, siempre hacen su acto de la independencia en el museo. Ahí se abrió también ese abanico importante, que la gente se sienta en su casa. O sea, que no pueden hacer su acto en Bolivia, no pueden hacerlo en México, no puede hacerlo en la sociedad sirio-libanesa u otros, y lo hacen en el museo. Y para ellos es muy importante. Y está bueno que lo vean, ¿no?, como un punto de unión, ¿no?, donde se va a convocar, digamos, las distintas presencias, donde cada uno puede pedir también su presencia como Estado, como provincia, porque la Casa de Tucumán es eso, ¿no?, el nacimiento de la patria, el nacimiento de la patria independiente. Sí, totalmente. Te ha tocado actuar en distintos, porque viste que hay muchas veces que se presenta la realidad política de una manera muy muy dispar, ¿no?, de acuerdo al gobierno, de acuerdo al color que tenga el gobierno nacional, en este caso. A vos te ha tocado distintas gestiones, ¿no?, de gobiernos nacionales. ¿Cómo se pudo trabajar? ¿Cómo sentiste? Mira, en cuanto a eso, yo voy a responder algo que lo dije a alguien que me dijo, ¿cómo es que esto? No sé. Le digo, mira, acá uno es apolítico y acá uno recibe la investidura presidencial. Y tiene que recibirlos a todos muy bien, porque esta es la casa de todos los argentinos. Porque a veces me ha tocado también que en la época de campaña todos quieren la casa histórica, todos quieren hacer. Pero también hay que ubicarse que es una institución y que hay cosas que no podés hacerlas. Entonces creo que hay que respetar sobre todo lo que implica el monumento. Hay muchos presidentes que han optado, ¿no?, para pasar en la fiesta, la fecha tan importante del 9 de julio, allí, en la Casa de Tucumán, ¿no? No solamente el desfile, donde está toda la multitud, sino en el acto de la Casa de Tucumán. Hay muchos presidentes que han estado ahí cerca tuyo, que pudiste verlos. Sí, bueno, como te digo, a ver, todas las gestiones son diferentes. Por ejemplo, cuando vino Cristina y ella estuvo, recorrió todo el museo, por ejemplo, y se detuvo en tal lugar, sobre todo esa vez puso mucho énfasis en los pueblos originarios, en las actas, en quechua, aymara, y que vinieran grupos de Amaicha del Valle, por ejemplo. Cuando estuvo Macri fue otra cosa. Eso fue ya en el tercer patio, si bien en el Salón de la Cura siempre se canta el himno, pero lo otro fue en el patio, el discurso. Son diferentes, incluso hasta el mismo equipo que viene. El trato con uno o con el personal es otro. A veces hay un momento que en algún 9 de julio nos hemos sentido re mal porque no podíamos ni salir, porque teníamos que estar en el tercer patio. Imagínate, yo dije, no puede ser, estamos los 360 días del año acá y vos querés que yo el 9 de julio me vaya al tercer patio porque no puedo venir acá. Tampoco pido estar en el Salón de la Jura porque obvio tienen que estar las autoridades, pero puedo estar en los patios, yo no voy a hacer nada contra el presidente o las autoridades. Eso fue cambiando. Este año fue espectacular, por ejemplo. Nos desplazamos, todo muy bien. Esas son cosas las que uno las vive adentro, por ejemplo. O el tema del libro de firmas, también. Es algo que antes
saber en un momento de que uno dispone de ese libro y escribir, que vos sabés que van quedando firmas. Cuando vinieron también los de todos los países para el Mercosur. O sea, hay momentos tan importantes que he vivido, que a veces muchos me han dicho, porque yo a veces cuento con tanta, no sé, emoción, y me emociono mucho, y me dicen, Dima, escribí, podrías hacer un libro espectacular, y capaz que es cierto, porque son tantas mis vivencias, mis emociones. Otro de los momentos que también siempre nos tocó para el 9 de julio es que vienen los granaderos, que son los custodios del presidente. Antes siempre entraban solamente los granaderos. Y yo un día le digo, pero ¿por qué? Si los soldados históricos están acá también todo el año, ¿por qué no van a estar? Que estén dos de los granaderos y dos de los históricos. Así, y bueno, eso también se cambió. Entonces ahora están, los granaderos reciben la ofrenda del presidente y los históricos de la provincia, del gobernador. Todos esos cambios, esos actos rituales, ceremonias que hay, que ya están implícitos, ya quedan, por ejemplo. Muchos cambios, ¿no? A lo largo de los años, creo que de a poquito se fueron haciendo muchos cambios, y hoy la Casa de Tucumán, la verdad que da la necesidad de ir a conocerla, ¿no? De formar parte de eso, porque antes era como algo desconocido que solamente se veía en las revistas, como decía al comienzo de la entrevista, pero hoy hay una necesidad, ¿no? De conocer y acercarse, de vivir estas fiestas que... Vimos que la fiesta empieza en la calle, ¿no? Con el cambio de guardia, con muchas manifestaciones culturales que también tiene la Casa de Tucumán en ese pasillo o en esa peatonal, ¿no? Que tan histórica también. Y algo que te voy a corregir, vos seguís diciendo Casa de Tucumán. Y no es Casa de Tucumán. Hoy, mira, otra gestión cambia el nombre. Hoy es Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia. Y otra cosa que te voy a contar, que yo me emocioné mucho, que en uno de los cambios de guardia que hubo hace como, serían 6 años, 7 o capaz un poquito más, quien tuve el honor de invitar, porque yo lo vi que había entrado al museo a recorrerlo y lo saludé, fue don Poroto Vega. Justo él andaba por acá, por Tucumán, no sé por qué trámite. Yo lo vi, lo saludé, todo, y le dije, por favor, le digo, esta tarde tenemos cambio de guardia, si puede venir, está invitado, le digo, por favor. Y vino. Entonces, como se sabía sacar una bandera, que como te dije que es del ejército, y es móvil, se la saca afuera y se invita al arriamiento, pero afuera, ¿no? En la peatonal, no el que está en el tercer patio. Entonces, se invita al azar también a los que quieren hacer el arriamiento. Y yo lo invité a don Vega. Imagínate, yo me sentí re emocionada porque para mí fue tener el norte, tener todo Maimará, Tilcara, acá en Tucumán, y con una persona que también tiene mucho que ver con la historia del gaucho, con la docencia, y creo que lo merecía. Y las cosas, el lugar donde estoy, me permitieron homenajearlo así, a mi manera, con él. Yo creo que ha sido un homenaje a través de don Vega, a todo el pueblo, ¿no? A todo el pueblo y a todos los que son como él, amantes de lo nuestro, de las tradiciones, de todo lo nuestro, lo que hay que conservar. Exactamente. Así que, bueno, así me pasan cosas, me aparecen, y mientras puedo, se pueden hacer tantas cosas que quedan en uno y que no se pierdan, que se transmitan, y que, bueno, que esta conversación gestione o permita que traigan a los chicos a Tucumán a conocer este monumento que es de todos los argentinos, que es lo que nos identifica ante el mundo. No se imaginan, a veces creo que el mismo tucumano no dimensiona lo que es la casa histórica. Y es lo que eso creo que es lo que a mí también más me ha permitido involucrarme y que me reconozca. Porque yo la sigo viendo a la casa con algo que me moviliza. El día que yo deje de tener eso, capaz que dejo de seguir haciendo eso que todos me dicen, Dilma, es que vos lo decís de tal manera que emociona y lográs que uno... Y el tucumano le digo, ¿por qué no quieren lo que tienen? Si esto es de ustedes o de todos nosotros. Pero ustedes lo tienen acá en su provincia.
que es lo más importante. Entonces, lograr que venga a tocar Marito Fora en un septiembre musical o en un agosto a la Casa Histórica, que vengan determinados artistas, bailen como los estudiantes jujeños cuando han cumplido 20 años acá en Tucumán y hagan un acto, también, entonces esas cosas que yo dije, vengan un acto acá, esto es de nosotros, de todos los argentinos, de cada provincia, de cada representante. Mi primer acto que yo hago del éxodo, ahora rebobinando, me acuerdo que fue una proyección sobre la Casa Histórica afuera, en la peatonal, una proyección, porque yo le digo a mi directora, ¿por qué no podemos hacer un acto por el éxodo? Y me dice, ¿pero y por qué? ¿Pero cómo por qué? Le digo, porque él es un jujeño. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Hacelo. Así fue. Y yo le digo, tenemos ahora tanto de Bustamante, tenemos la bandera de la libertad civil, tenemos un montón de cosas, le digo. Voy a dejarme para proyectar, y entonces con fondo musical de Ricardo Vilca, del que tiene el éxodo en instrumentos autóctonos. Y en aquel momento se suma, imagínate hoy periodista reconocido en Canal 7 o LB7, Alejandro Mamani, el grupo, la Cecilia, no me acuerdo el apellido, la Añagüita, Añita, como ella bailó. O sea, son muchas cosas que yo he logrado en ese momento, y de motivar y decirle, hagamos, llamé a los chicos jujeños, vengan los que quieran sumar, que hayan bailado, y fue imponente, realmente. Esa fue la primera actividad que hicimos del éxodo. Y eso hace rato yo te marcaba de que sería interesante que contemos, porque el éxodo jujeño, la gesta de esta provincia, es algo que le ha pasado a Tucumán a través de la Casa Histórica de Tucumán desde que vos llegaste. Fue un antes y un después, Dilma. Sí, yo la verdad que ahora me acordé, y ahora me recuerdo también otra cosa. El bicentenario vino el por la marca Vilte. Memo Vilte. Sí, bueno. Y él vino con todo un grupo también y bailaron afuera, hicieron como el éxodo, pero con así que él trajo, y la música, y me acuerdo que me entregó la bandera de la libertad civil. O sea, son muchas cosas que ya dieron marcando, ¿ves? Y ya está el 23 de agosto acá en Tucumán, no hay vuelta de hoja. Y yo creo que cada vez va a ir más creciendo, y con lo que está preparándose para el día 23, que es ya con Erkes y con los chicos que acá hay, profesores que son de música y que se suman, ya esto va creciendo. Y eso es bueno, porque hay muchos chicos que les gusta y van queriendo aprender más también de lo nuestro. Y antes de pasar a ese tema, que es una invitación también que vamos a hacer a todos los que estén cerca de Tucumán, a los que puedan llegar, me gustaría que contés, ¿cómo fue que se iniciaron las marchas evocativas en Tucumán? Porque así como se hace en Jujuy la marcha evocativa, Tucumán empezó a tener su marcha evocativa para terminar de unificar esa historia, que es una sola, ¿no? La historia de Jujuy, la historia de Tucumán, de toda esta Argentina, que es una sola, que tiene una continuidad en cada uno de los tramos de la historia. Eso se hizo en Tucumán y quedó como un antecedente, como vos decís, pero fue, contanos cómo fue la primera vez que se hizo eso. Bueno, la primera vez fue, se convocó al grupo Los Intérpretes, que tiene dentro del grupo de teatro a Néstor Alfonso, que lo conocemos por Nelsín, que dicho de paso, él fue la pintada para cuando iniciamos el camino al bicentenario, y yo fui con una muestra fotográfica al Museo Terry. Y fueron el grupo este de teatro que actuó ahí en la plaza de Tilcara, y fue Belgrano. Ese mismo Belgrano salió de acá a caballo, desde la puerta de la Casa Histórica, y delante de toda la convocatoria que hubo, gente, chicos, con atuendos, con ponchos jujeños, con instrumentos, vinieron muchas instituciones, y la banda de música del Liceo Gregorio Arauz de la Madrid,
y Belgrano leyó la proclama a caballo y salió a la marcha. Camino hasta la Plaza Belgrano, de calle Congreso, Casa Histórica, hasta Plaza Belgrano, y él iba a caballo, y atrás iban todos los chicos caminando, tocando con los instrumentos autóctonos. Se sumaron un montón de gente, apoyó gente de Jujuy, el profesor Borda mandó un pasacalle que decía Primera Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño, dicho de paso, a la persona que lo tiene, porque lo guardó algún jujeño, y yo como andaba para todos lados, la verdad que no sé quién lo guardó, pero sé que lo tiene alguien, y esto es un patrimonio nuestro. Ahora pasa a ser un patrimonio de los residentes jujeños. Entonces, fuimos todos, y al llegar a la Plaza Belgrano, hubo ahí un espectáculo, un acto protocolar también, con el apoyo de la municipalidad, porque implica que tuvimos que cortar calle. Y fue muy emocionante, yo te mandé el video, fue muy emocionante, así que eso ya quedó y la gente lo pide. El año pasado hicimos algo, pero desde la Iglesia de la Merced, con la Virgen del Rosario del Río Blanco y Paipaya, y allí el padre, el sacerdote, habló tan bien históricamente y religiosamente de lo que significaba la Virgen y el Éxodo Jujeño, que todos nos hemos quedado anonadados. Y de allí salimos a dar con la Virgen en andas y llevada por los soldados históricos de la casa por calle Independencia, por toda la Plaza Independencia, para volver de luego a la plaza, a la iglesia de la Merced. Y a partir de ahí, ya el pueblo tucumano visualizó, digamos, esta gesta histórica, que en realidad nace en Jujuy la gesta histórica y llega hasta todas esas provincias que, bueno, ahora hoy en día forman parte del festejo. Totalmente, porque se suman ya todas las colectividades, los peruanos, ahora ya nos empezó a confirmar los de Bolivia, los de Perú, la gente de las instituciones, los payadores, bueno, mucha gente, que ustedes verán a veces que yo subo mucho, posteo muchas cosas, porque yo siempre participo en las actividades culturales, presentaciones, me invitan y yo voy, porque considero que si yo también quiero que asistan a los actos que uno organiza, debo también yo asistir al de ellos. Y a mí me encanta lo que es tradición, lo que es patria, lo que es nuestro, lo publico. Así que ya está instituido y seguramente tendremos otra marcha, pero con más, ya queremos hacerla así como tiene que ser. Y ojalá se puedan sumar jujeños, que es mi sueño, que vengan alguna vez y participen acá y les mostremos cómo es realmente nuestro éxodo jujeño. Dilma, y para este año, ¿qué está proyectado en relación a la gesta jujeña? Porque sabemos que ya estás preparando algo. Sí, esta vez va a ser en el tercer patio del museo, donde están los murales de Lola Mora, y vamos a hacer un acto protocolar con la presentación oficial de este patrimonio museal, que es la bandera de la libertad civil que tenemos en el museo. Va a estar custodiada por los soldados históricos. Vamos a hacer el himno, que lo va a hacer el grupo este de José Luis Cala, el profesor, con instrumentos autóctonos. Y luego van a ver un espectáculo musical con diferentes grupos, que son tucumanos, jujeños, salteños, que se han unido, y está el grupo Sigue Sigue, o Tumpay, con ballet de danza, y otros que se irán sumando. Están todos invitados, esto es a puertas abiertas. Por supuesto, el ingreso es directamente por calle 9 de julio, porque justamente esa semana del 22 al 26 el museo está cerrado, porque está haciendo movimiento de patrimonio, pero el 23 se va a habilitar para el acto a partir de las 19 horas por calle 9 de julio. ¿Va llegando tranquilamente la gente o hay que confirmar la presencia? ¿Cómo se van a organizar? Sí, eso, le estamos mandando una invitación que ya te la envío para que vos, si querés reenviar, yo no tengo ningún problema, y que confirmen, para que uno pueda anunciarlos
y nosotros saber qué cantidad de personas. El patio, si bien es grande, pero está bueno saber quiénes están para que luego puedan uno anunciarlo, ¿no? Y la otra novedad que te cuento, que un grupo también, el ingeniero Abán, viene acá a exponer, Brígido Abán, en el Consejo Deliberante, que también está invitado. Y él me decía, porque yo le contaba, le había mandado la invitación, y me dice, qué bueno. Entonces me decía de que, ¿qué comida podemos preparar? Ah, le digo, ay, sí que estamos fritos, le digo, porque hay que preparar para mucho. Entonces eso es algo que lleva su tiempo. Por el momento lo vamos a hacer así, y los que quieran sumarse, yo he pedido a un grupo de ahí de Maimará que quieran mandar, donar las tulmas, esos chiquititos, los pomponcitos que digo yo, que le ponemos a los chinitos, a la ovejita, para entregar a la gente de regalo, de recuerdo, o lo que ellos quieran, y promocionarlos a la vez, yo no tengo ningún problema. Perfecto, esta es una participación que puede tener la gente de Jujuy, los amigos, los residentes jujeños también, que puedan tener la posibilidad de llegar a, de hacer llegar hasta Tucumán, ¿no?, estos presentes, que serían como un souvenir, un recuerdo de este momento que se va a vivir este 23 de agosto. Sí, sí, el que quiera venir, acá están las puertas abiertas, el que quiera sumarse al programa, no hay ningún problema, compartir mi teléfono, yo no tengo ningún problema, porque creo que a veces las cosas se hacen así, cuando uno las hace realmente, yo siempre digo por la patria, y salen perfecta. Has trabajado mucho durante este tiempo, y esta actividad del 23 de agosto seguramente, como jujeña, te tiene muy pero muy ansiosa, porque vas a estar esperando ese día para que salga todo bien, y en medio de todo esto siempre uno recuerda en cada una de las ocasiones el apoyo de sectores, ¿no? Hay un sector, me parece, que ha sido importante, en otras charlas que hemos tenido los han nombrado, y me refiero a los gauchos, ¿no? A los gauchos en Tucumán. Los gauchos y los residentes, los chicos estudiantes, por ejemplo, el grupo de Abel Mendoza, Gustavo Sajama, el chico Alejandro Cristian Mamanín, la Gaby Chorol, que es de Purmamarca, no sé, hay un montón de madres, la familia Laura, Pablo Laura y familia, hay pero muchísima gente, y los gauchos tienen mucho que ver, mucho, mucho, porque siempre están presentes, cuando uno les pide, ellos están, y siempre, bueno, tienen nuestra bandera nacional, así que sí o sí, la presencia de ellos también es fundamental. Bueno, Vilma, me queda felicitarte y agradecerte el momento que dedicás para esto, para poder compartir con nosotros toda esta historia, la personal y también la institucional, ¿no?, que es importante para todos conocerla, acercarnos a esta casa histórica de Tucumán, ahora museo, que tiene las puertas abiertas y que es una posibilidad, ¿no?, cuando uno viaja para el sur y está de paso, ese pasar por Tucumán tiene un agregado especial. Hoy en día se puede visitar y van a encontrar a una maimareña que los va a recibir bien, que los va a hacer entrar en este mundo de la Casa de Tucumán, que hoy tiene las puertas abiertas para todos. No, gracias a vos por esta comunicación y, bueno, por permitirme expresar todas mis vivencias y agradecer, sí, siempre, como digo, estas cosas no se hubieran hecho sin el apoyo de mi familia, de mis hijos y de toda la gente que me rodea, porque sin el apoyo también de las instituciones, la gente que uno les pide, y está, son muchas, muchísimas. Así que para ellos también es el agradecimiento, porque sin ellos, la verdad que no se pueden hacer, y sin estar en la institución donde estoy. Bueno, muchísimas gracias, que salga todo lindo. Vamos a estar compartiendo con vos el momento a través de las imágenes que siempre compartís. Ojalá pudiéramos estar en Tucumán en este momento, y los que puedan ir, no se lo pierdan. Estamos en contacto, Dilma. Muchísimas gracias por todo. No, gracias a vos. Un abrazo. Escuchamos esta nota tan rica en información, tan interesante, de la voz de Dilma Toconás, desde Tucumán, allí viviendo esta gesta heroica que muy pronto se conmemora
en aquella provincia, igual que en San Salvador de Jujuy. Así que bueno, espero que les haya gustado la nota. Nos encontraremos nuevamente mañana con otro programa más referente a todos estos días que se acercan, con festividades, con conmemoraciones y también con la voz de los protagonistas. Muchas gracias, hasta mañana. I'm